Tatastu es una antigua expresión sánscrita formada por dos palabras: astu, déjalo ser, y tata, de tal manera. Suele traducirse como que así sea o así sea. Cuando Janaka, el sabio rey de Mithila, fue abordado en su palacio por súbditos indigentes que rogaban por su ayuda, él respondió: Tathastu. Con estas palabras, el rey Janaka concedió sus peticiones y ordenó a sus ministros que satisfacieran todas sus necesidades. Tathastu también se utiliza para indicar una aceptación incondicional de una situación particular. Por ejemplo, cuando el rey Janaka fue informado de que su palacio estaba en llamas, simplemente dijo: Tathastu. Aceptó la situación incondicionalmente porque el rey iluminado no tenía ningún apego a su palacio ni a ninguna otra cosa. Según las enseñanzas del Advaita Vedanta, la aceptación incondicional de las muchas dificultades de la vida es la clave para liberarse por completo del sufrimiento. La aceptación incondicional es la capacidad de abrazar cualquier experiencia, sin importar cuán dolorosa sea física o emocionalmente. Pero sin sentir ningún dolor ni tristeza, sin sentirse perturbado ni resentido, sin desear que la situación sea diferente de ninguna manera. Analicemos cómo se puede superar el sufrimiento mediante la aceptación incondicional. En primer lugar, tenemos que entender la diferencia entre dolor y sufrimiento. Supongamos que tengo un dolor de cabeza muy fuerte y me digo a mí mismo: ¡Oh, mi cabeza está palpitando! ¡Me siento tan miserable! ¡No puedo soportarlo! El dolor, en este caso, es la insoportable sensación de pulsaciones dentro de mi cabeza y en mis sienes. El sufrimiento, por otro lado, es cómo reacciono a ese dolor, sintiéndome irritado, angustiado o incluso atormentado por el dolor de cabeza. Esas reacciones me harían sentir aún peor. Pero supongamos que no reaccionara así. Si pudiera aceptar de algún modo el dolor de cabeza sin reaccionar negativamente, entonces no me sentiría angustiado ni atormentado por él. Todavía sentiría el dolor en mi cabeza, pero sin sufrir por ello, sin quejarme ni lamentarme, sin sentirme perturbado en absoluto. Lo mismo ocurre con el dolor emocional. Es completamente posible sentir el terrible dolor de perder a un ser querido, pero sin sentir todo el dolor y la pena que generalmente surgen en los momentos de pérdida y perduran durante mucho tiempo después. Pero liberarse del dolor y la pena solo es posible si se acepta incondicionalmente la pérdida. Puedes liberarte completamente del sufrimiento si tus reacciones negativas como tristeza, dolor, ira, resentimiento, etc., pueden reemplazarse de alguna manera con una aceptación incondicional. Pero, ¿cómo puedes aceptar el dolor constante de un fuerte dolor de cabeza o el terrible dolor de perder a un ser querido? Ese tipo de aceptación no es una cuestión de elección. No puedes simplemente decidir aceptar un dolor severo o un dolor terrible. Afortunadamente, las enseñanzas del Vedanta pueden llevarte a descubrir cómo el dolor y la angustia no te afectan realmente de manera esencial. No pueden afectar a tu verdadero ser, a tu naturaleza fundamental como conciencia pura, como veremos en breve.
Al descubrir tu verdadera naturaleza divina, Atma, es posible permanecer completamente tranquilo y perfectamente contento, incluso cuando tu cabeza late fuerte o tu corazón se rompe. La solución del Vedanta al problema del sufrimiento es doble. Primero, es comprender la inevitabilidad del dolor y la angustia que nos afligen a todos. Cualquiera que tenga cabeza está sujeto a dolores de cabeza, y cualquiera que tenga emociones está sujeto a dolores de corazón. Comprender la inevitabilidad del dolor y la angustia es absolutamente necesario para evitar un tipo de sufrimiento común, pero realmente miserable. Ese sufrimiento suele expresarse con las palabras, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? A muchas personas les atormentan esos pensamientos cuando les diagnostican cáncer u otra enfermedad grave. Pero el hecho es que las mutaciones que crean células cancerosas malignas son naturales. En realidad, se puede decir que todo tipo de enfermedad es natural, en el sentido de que surge de acuerdo con las leyes de la naturaleza y las leyes del karma. Cuando comprendas claramente que esa enfermedad es natural e inevitable, entonces, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, podrás ser capaz de preguntarte ¿por qué no a mí? ¿Soy tan especial que de alguna manera debería estar exento o ser inmune a los problemas que pueden afectar a todos los demás? Además de comprender la inevitabilidad del dolor y la angustia, la solución de Vedanta a los problemas del sufrimiento tiene una segunda parte, que es aún más importante. Gran parte de las enseñanzas del Vedanta se centran en la práctica de la autoindagación, una práctica llamada Atma Vichara. El objetivo de esta práctica es descubrir tu verdadera naturaleza divina, tu verdadero ser, Atma. Con la ayuda de las enseñanzas vedánticas, eventualmente puedes descubrir que tu verdadera naturaleza es no nacida, no creada, vasta, sin límites y no se ve afectada en absoluto por los problemas de tu cuerpo, mente y el mundo que te rodea. Esta práctica se ha descrito en profundidad en muchos de mis otros videos, por lo que no nos detendremos en ella aquí. El resultado final de la práctica de la autoindagación es una transformación extraordinaria de cómo te ves a ti mismo en relación con tu propio cuerpo y mente. En primer lugar, llegas a comprender que, en esencia, eres un ser consciente, completamente independiente de tu cuerpo. Permaneces dentro de tu cuerpo, viendo las imágenes que entran por tus ojos, oyendo los sonidos que llegan a tus oídos y ordenando los movimientos de tus extremidades. De esta manera, llegas a comprender que tu cuerpo es solo un vehículo para ti, como un carro. Después de comprar un carro nuevo, lo conduces, lo llenas de combustible y lo reparas según sea necesario. De la misma manera, después de nacer con un nuevo cuerpo, lo mueves, lo alimentas y recibes el tratamiento médico que necesites. Cuando un carro viejo ya no se puede reparar, compras uno nuevo. Así también, cuando tu viejo cuerpo ya no se puede mantener con vida mediante tratamientos médicos, lo abandonas en el momento de la muerte y adquieres uno nuevo, de acuerdo a tu karma. La práctica de la autoindagación no solo transforma tu relación con tu cuerpo,
sino que también transforma tu relación con tu mente. Finalmente descubres que eres una conciencia siempre presente e inmutable. La conciencia que revela todo lo que sucede en tu mente, como tus pensamientos y emociones. Como conciencia pura, cualquier cosa que suceda en tu mente no te afecta verdaderamente a ti. El testigo consciente u observador consciente llamado Sakshi. Así como la luz del sol no se ve afectada por nada sobre lo que brilla, de la misma manera, la llamada luz de la conciencia revela tus pensamientos y emociones sin verse afectada por ellos de ninguna manera. Esta es la doble solución del Vedanta al problema del sufrimiento. Primero, reconocer la inevitabilidad del dolor y la angustia. Y segundo, transformar radicalmente tu relación con tu cuerpo y mente. Estas realizaciones pueden llevarte a un estado de aceptación incondicional. Un estado de iluminación en el que el sufrimiento no te afecta en absoluto. Un maravilloso ejemplo de aceptación incondicional se encuentra hacia el final de la gran epopeya Mahabharata. Después de que la sangrienta guerra entre los Kauravas y Pandavas llegó a su fin, todos los 100 hijos del rey Dhritarashtra y la reina Gandhari yacían muertos en el campo de batalla. El rey le pidió a Sri Krishna que confortara y consolara a Gandhari, quien sostenía el cuerpo sin vida de su hijo mayor, Duryodhana, en sus brazos. Gandhari se sintió abrumada por el dolor y acusó falsamente a Sri Krishna de permitir deliberadamente que se produjera la guerra cuando él debería haberla impedido. Su profunda angustia llevó a Gandhari a maldecir a Sri Krishna y a todo su clan para que fueran asesinados como habían sido asesinados sus hijos. En respuesta a su maldición, Sri Krishna le habló tiernamente, sin un rastro de ira en su rostro, diciendo: todos moriremos con seguridad, según nuestro propio karma. No es sorprendente que Sri Krishna aceptara incondicionalmente la maldición de Gandhari. Muy bien. A veces, enseñanzas como estas pueden transmitirse de una manera tremendamente poderosa cuando se expresan en poemas o canciones, porque la poesía y la música hablan directamente a nuestros corazones, a nuestras emociones. No es sorprendente que Adi Shankara y otros grandes maestros compusieran himnos profundamente emotivos en alabanza de muchas deidades diferentes. Hace unos años compuse un himno sánscrito sobre la aceptación incondicional, un himno en alabanza a Ishwara como Vidata. Vidata es el nombre del ser supremo que gobierna el universo con su inteligencia infinita y que determina las leyes de la naturaleza y las leyes del karma. El himno se llama Vidata Shatkam, un conjunto de 6 versos en alabanza a Vidata. Para hacerlo más accesible, también compuse una traducción al inglés que nosotros les traemos en español, que sigue la métrica del original para que pueda ser cantada de la misma manera que en sánscrito. El estribillo en español dice: así fue creado este mundo por ti, Tatastu. El estribillo alaba a Ishwara, que se manifiesta como el orden inteligente que gobierna el universo.
Y, con la palabra Tatas Tu, el himno expresa nuestra aceptación incondicional de ese orden divino. Cada uno de sus 6 versos describe un aspecto de ese orden al representar uno de los muchos ciclos o patrones que ocurren regularmente en nuestras vidas. Espero que lo disfrutes. Santam parityajya dharma sharacha. La primavera se rinde al verano y al otoño. Inantam krasitva piratri pratana. Y tardes devoradas por la extensa y turbia noche. Charamrit yuchanmani ko. Nacer, morir, vejez, nadie puede prevenir. Prapanchas tvaya srishta hittam tatastu. Así fue creado este mundo por ti, tatastu. Prapanchas tvaya srishta hittam tatastu. Chayanto hi labha palantascha nasho. Ganancias llevan a pérdidas, cada pérdida alguna ganancia. Dhruvam siddhya siddhi yatha varshapata. Los éxitos y fracasos son tan seguros como la lluvia. Yatha karma jata sato no dvijeran. Con tal karma nacemos, no hay por qué quejarse. Prapanchas tvaya srishta hittam tatastu. Así fue creado este mundo por ti, tatastu. Prapanchas tvaya srishta hittam tatastu. Yada satya margana rastu pramanti. Mientras andamos la senda real del Dharma nos perdemos. Tata kutsite sankate habatanti. Inmersos en fangos profundos de discordia jugamos. Tada dushtakinna punarhyagatascha. Cansados y sucios retomamos el camino. Prapanchas tvaya srishta hittam tatastu. Así fue creado este mundo por ti, tatastu. Prapanchas tvaya srishta hittam tatastu. Chayam kamayan yaparajiyate cha. El hambriento de triunfo que sufre la derrota. Jagat sanhya jan ha nirasha samohi. Renuncia al mundo con engaño y desespero. Unaf kamayan tu prayat. Pero vuelven deseos y compite otra vez. Prapanchas tvaya srishta hittam tatastu. Así fue creado este mundo por ti, tatastu. Prapanchas tvaya srishta hittam tatastu. Avidya sajatasya kama prachanda. Quien nace con avidya siente el rugir de kama. Tata karma sanjayate tat
avalancha. Kama genera karma y pala para acumular. Dhruvam chanmasajnanam pityeva bhuya, which lleva a renacer con avidya otra vez. Prapanchas tvaya srishta hit. Así fue creado este mundo por ti, tatastu. Prapanchas tvaya srishta hitam tatastu. Sa bhikshu sa raja sa bheko bhichata. Renacidos como mendigos, como reyes o sapos. Swadharma charantascha muktim yatante. Luchamos por el contento y asumimos nuestra carga. Tato brahma nirvanam rit. Hasta fundirnos con Brahman, la más alta morada. Prapanchas tvaya srishta hitam tatastu. Así fue creado este mundo por ti, tatastu. Prapanchas tvaya srishta hitam tatastu. Suscríbete y activa la campanita para más contenido espiritual.